las dos francesas y Sutcu, la turca. Pero recordemos que tiene que salir Laura Zaquilli otra vez, que es la que ha tenido el problema con la música. Por los pelos ha llegado Romina Laurito. Detrás de Cantalupi, la segunda italiana con mejor nota, por delante de Laura Zaquilli. Estaba mirando Irache ahora en el monitor las notas de las gimnastas de Almudena que le han dado. Marisa Verotta, la entrenadora italiana, la entrenadora de esta gimnasta de Romina Laurito, dándole las últimas explicaciones. Mañana debería estar Romina Laurito y Cantalupi, salvo que den un salto en la competición, en la clasificación, y Laura Zaquilli les adelante, pero a Cantalupi no, desde luego, a Laurito es posible. Depende de cómo le salga el ejercicio, que lo tiene que hacer a continuación. Me imagino que saldrá la última. Y le toca el turno ahora a Aureli Dacu. Otra de las gimnastas que va a acabar aquí su competición. ...13.425...